Instituto Leloir frente a Flecha del Plata por la Copa Nivelación. Se veían las caras en el Trovador, obviamente, donde empezaba ganando el equipo de Flecha del Plata con el tanto de René Ríos. Arriba 1-0 Flecha. El segundo, a los 4 minutos, llegaba desde los pies de Gonzalito Reis. 2-0 Flecha del Plata. Descontaría en la primera mitad el equipo de Instituto Leloir. Mientras vemos primero el tercer tanto de Flecha. Desde los pies nuevamente de René Ríos. Y ahora sí, el descuento de Leloir por intermedio de Brian Sotelo. 3-1 el partido. Así se fueron al descanso. En el complemento aparecería de esta manera el 3-2 por intermedio de Iván Aguilera. Y había más, había más, porque, claro, Gonzalo Arri Villaga con la 1 a la espalda lo empataba. 3-3 el partido en el Trovador. Ya era un partidazo a esa altura. Instituto Leloir tenía este contragolpe letal para darlo vuelta y lo conseguía. Daba vuelta a la historia. Increíble. Perdía 3-1. Perdía. Lo daba vuelta 4-3. Con el tanto de Gordillo. Y finalmente llegaría la igualdad de la figura del partido de René Ríos. Fue 4-4 en un partidazo. Una sensación agridulce, ¿no? Partido 3-0 arriba, controlado. Por querer ir a buscar el cuarto, nos empatan. Pasamos a perder y bueno, por suerte en la última pudimos empatar. No es tan malo dentro de todo, pero bueno, se sumó. Importante que no se perdió. Después de tanto, porque desde que volvimos de Córdoba en Nacional, estaba lesionado la rodilla. Empecé a jugar hace 2 semanas recién y bueno, en lo personal contento por eso. ¿Y para qué está Flecha del Plata en esta Copa Nivelación? Y estamos para cosas serias, creo. Nos exigimos semana a semana, mucho. Queremos ser protagonistas en la Copa. Creo que tenemos equipo muy bueno, individualmente, colectivamente. Creo que nos va a ir bien.